necesita una salida idónea a la catástrofe del coronavirus. El país, no solo el gobierno, ni la oposición, ni los trabajadores o los empresarios. Hoy es una urgencia nacional. Guillermo Lasso, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días. Muy buenos días, Steffi. Gracias por la invitación. Ustedes no están de acuerdo con más impuestos. ¿Por qué la abstención del viernes y también la del primer debate? ¿Eso permite que el proyecto siga avanzando y no hay acuerdos? ¿Hay posibilidad a pocas horas de buscar consensos para que no pongan más impuestos o ya es inevitable esa aprobación? Y como usted lo dijo muy claro, el movimiento creo y personalmente yo hemos sido directos con el país. Debemos encontrarle una salida al país. Si usted me pide una opinión primero de aquella ley llamada humanitaria, el movimiento creo fue muy claro desde el primer día que esta crisis no puede ser pagada por empresas que están en este momento cerrando puertas, que están despidiendo personal y que no pueden asumir un peso más sobre ya este peso de la crisis económica y sanitaria. Nosotros planteamos que estos impuestos deben de ser pagados por los que más ganan, de $50,000 hacia arriba al año, pero no por la clase media, no por la clase trabajadora y no por las empresas pequeñas y medianas. ¿Y eso qué significa? Que si se mantiene tal como está, es decir, actualmente estamos hablando de $2,500 como se está contemplando la tabla para el aporte o la contribución de los trabajadores. Si se mantiene como está, más el impuesto a las empresas, creo que votaría en contra. Mire, Steffi, la dinámica legislativa es que luego de la discusión, el segundo debate en la comisión, se elabora un informe que es un cuerpo integral. Si la Asamblea Nacional o el presidente de la Asamblea somete a consideración de la Asamblea el cuerpo de ley completo, el movimiento creo votará en contra. Pero si existe la sabiduría de entender que hay elementos positivos en la ley que hay que mantenerlos, pues el movimiento creo votará en contra de aquellos impuestos con los que no está de acuerdo, manteniendo absoluta coherencia con lo que hemos advertido, y votará a favor por aquellos elementos cualitativos de la ley que son importantes en estas circunstancias. Con eso claro sobre la posición de creo, ayer veíamos un estudio de los consultores corporativos Tax Service y nos mostraban que crear impuestos a las empresas afecta a todas, con excepciones por la paralización de sus ventas, provocaría lo siguiente, escuchemos. Si usted quiere ver por número de empresas, es un número muy reducido. Si usted quiere ver por recaudaciones, el 95% de las recaudaciones de impuestos a la renta la generan las empresas medianas y grandes. Entonces, cuando se dice que la contribución humanitaria va a afectar un número pequeño de contribuyentes, en número es verdad, pero desde el punto de vista de universo se está afectando a casi todos los contribuyentes, porque las medianas y las grandes generan el 95% de la recaudación por impuesto a la renta. Esto hace que, por ejemplo, la contribución humanitaria sumada a la contribución temporal que se expidió en diciembre, más la tasa de impuesto a la renta, más la participación laboral, con las caídas de ventas que se está previsto, el próximo año la tasa efectiva de impuesto a la renta será del 56%. Es decir, las empresas que logren ganar más del 50% lo destinarán al pago de impuestos. Este impuesto que pretende recaudar $500 millones causaría una disminución de hasta 1.900 millones en IVA, que es el tributo de mayor recaudación del SRI. Es decir, quieren hoy recaudar más, pero podrían, o más bien van a afectar la recaudación de mañana. Mire, Steffi, lo más importante sobre el dato que acabamos de escuchar, esas empresas medianas y grandes son las que más empleo ofrecen en el Ecuador. Si usted les pone un peso adicional al que ya tienen, pues obviamente va a haber más despidos, más cierre de empresas, y eso es lo que no queremos en el Ecuador, porque después de salvar vidas, la prioridad fundamental es salvar empleos para llegar a salvar la economía y luego salvar al Ecuador. Por lo tanto, en este instante, como ya lo dije, un golpe más a las empresas sería un golpe al empleo en el Ecuador, y eso es lo que debemos evitar, porque hasta el momento, a pesar de que no hay estadísticas oficiales del INEC, nosotros estimamos que la caída del empleo formal
estaría alrededor de 100.000 empleos, 100.000 familias que han perdido el ingreso, 100.000 padres o madres de familia que ya no pueden llevar el sustento a su hogar. Tenemos que ser cuidadosos y por eso en el movimiento Creo no estamos de acuerdo con cargarle la mano de impuestos a las empresas que son las que tienen la gran habilidad de generar empleo en Ecuador. Otros países se empeñan en dar liquidez al sector privado, no en quitarle. Estamos viendo cómo Alemania, por ejemplo, acaba de bajar el IVA para bares, para restaurantes del 19 al 7%. ¿Para qué? Para estimular el consumo, las ventas y como consecuencia de eso la recaudación. Aquí, ¿qué podríamos hacer sobre eso? No estoy comparando las economías de esos países, sino las estrategias, si se quiere incentivar realmente el consumo con la afectación que hoy hay. Porque aquí la recaudación por el IVA va a disminuir. No vaya muy lejos Alemania, vea lo que ha hecho Colombia. Claro, un país que tiene moneda propia, Ecuador no lo tiene, hay que comprender eso. Pero ¿qué hace Colombia? Colombia está subsidiando el empleo. Le dice un empresario, tienes 10 empleados, quieres despedir a 7, detente, déjalos ahí que yo pago el sueldo de estos 3 meses de los 7 empleados. Hay un subsidio directo del Estado. Acá no se puede, lo comprendemos, porque no hay moneda propia, porque el fisco no tiene recursos. Pero tampoco vayamos en el sentido contrario de quitarle los pocos recursos de liquidez que tiene la empresa para pagar sueldos, contribuciones a la seguridad social y los impuestos regulares. Medidas creativas, no se puede bajar el IVA en determinados sectores, pero por ejemplo las ciudades como Guayaquil pudieran activar ese sector de bares y cafeterías habilitando áreas públicas abiertas para generar una novedad, para respetar las restricciones sociales, porque dentro de una cafetería o un bar el área es muy pequeña, el aforo es muy pequeño y llevarlo a la mitad pues haría impracticable ese negocio. ¿Por qué no pensar en una nueva conducta de utilizar las áreas públicas de las grandes ciudades del Ecuador, veredas, parques, para permitir la oportunidad de que el turismo se pueda levantar en el país? Hay maneras creativas de hacerlo. Y si mañana, pues los parques tienen problemas en mantenimiento, pues se generará empleo dando mantenimiento a esos parques. Ese es el objetivo fundamental, salvar empleos con creatividad, estimulando los distintos sectores de la economía sin ponerle más pesos innecesarios. Es decir, aun cuando las circunstancias son distintas, comparando con el mismo Colombia, no solamente que ellos tienen moneda propia, pero además, mientras nosotros accedemos del fondo a un financiamiento de 700 millones, ellos acaban de acceder a 10 mil millones de dólares. Es decir, así están las diferencias sobre cómo manejaron también la posibilidad de financiamiento y los pocos ahorros que tenía este país. Ahora, si estos impuestos en estas circunstancias le causan un grave daño a la economía del país, no solo al fisco, sino a millones de hogares, de acuerdo a la Constitución, en el artículo 88, ustedes, por ejemplo, como oposición, ¿tendrían previsto presentar ante la Corte Constitucional un recurso de amparo o medidas cautelares para evitar más daños a la economía? Haremos todo lo necesario para proteger la economía de las familias ecuatorianas. Steffi, no tenga la menor duda que el movimiento Creo está del lado de la economía de las familias ecuatorianas. Hay que proteger la economía del hogar de las familias ecuatorianas y esa es nuestra prioridad. Ahora, en este momento, estas dos leyes presentadas a la Asamblea Nacional tampoco podemos pensar que son la tabla de salvación de la economía ecuatoriana. La economía ecuatoriana requiere reformas estructurales en muchos campos, en el campo laboral, en el campo del mercado de capitales, en el campo del mercado de los combustibles, en el campo previsional y otras reformas más que son importantes para realmente estimular la economía, producir un cambio. Por ejemplo, el país es un país que no es competitivo. Hay necesidad de reducir aranceles y el gobierno nacional tiene la obligación de hacer todos sus esfuerzos para reperfilar el tamaño del gobierno, teniendo claro que hay cuatro áreas esenciales: salud, educación,
seguridad interna y seguridad externa. En el resto es necesario someter al Estado ecuatoriano a un adelgazamiento, porque no se justifica tener empresas deficitarias y peor, pedir más impuestos para cubrir pérdidas de empresas estatales deficitarias. Pero en ese escenario, cuando hay las diferentes posturas, primero sobre lo que se debería estar haciendo o incluso sobre lo que están aprobando, las diferencias están en qué rol va a asumir también la oposición. Por eso le preguntaba yo sobre qué medidas incluso están considerando, cuál es la posición de los asambleístas, no solamente si se aprueban en función de los montos que están de acuerdo en el ejemplo de los impuestos, sino cómo lo están haciendo. Por ejemplo, el proyecto humanitario, el urgente, prevé este efecto retroactivo al cobrar a las empresas una contribución al impuesto a la renta, si hablamos del 2019, y eso está prohibido. Hay una ley más bien que solo debe regir para lo venidero, lo mismo para los trabajadores. Por ejemplo, ¿esa sería razón para la inconstitucionalidad de estos nuevos impuestos o no? Esa sería razón, pero antes de ese hecho, lo que nosotros le decimos categóricamente al país es que el movimiento Creo votará en contra en Asamblea Nacional para crear impuestos a las empresas, por las razones que usted explica. No es posible en este momento ponerle más peso del que ya tienen las empresas, porque ellas tienen una función fundamental: mantener el empleo en el Ecuador, empleo que se está perdiendo como está sucediendo en todos los países del mundo. Pero debemos de ser suficientemente creativos en el Ecuador para dar la pérdida de empleos. Y la primera creatividad es que el gobierno no nos traslade más sus ineficiencias al sector privado. El gobierno tiene que hacer un esfuerzo, tiene que responder, y sobre todo en este momento donde vemos casos de corrupción que sin duda desestimulan cualquier contribución, porque nadie quiere aportar más dinero al gobierno para que algunos inescrupulosos cobren el doble de sobreprecio por lo que compran, o hasta el 9000%, como lo denuncia el propio Contralor General de la Nación. La crisis, y esta crisis económica sin precedente que nuestro país está viviendo, con la pandemia, con los precios de petróleo de por medio, pone al Ecuador ante una oportunidad de reseteo del modelo. ¿Qué van a hacer? Me refiero desde Creo, si en realidad quieren hacerlo. Nosotros estamos trabajando en un programa de gobierno, Steffi, y nuestro programa de gobierno tiene un objetivo: la generación de empleo y todas las medidas alrededor de la creación de empleo, que es lo fundamental en este momento. Y claro, el Estado debe de ser sometido a una profunda reforma. No hace nada el gobierno con ser dueño de una fábrica de armas o tener una línea aérea que ya ni siquiera paga sus propias obligaciones corrientes a otras líneas aéreas. Eso no es posible. Y hay actividades que no se justifican tenerlas en manos del gobierno y que son recursos que los pueden hacer líquidos, que han ofrecido monetizarlos desde hace 3 años y no lo han hecho. Se han pasado en puros anuncios. Por eso en este momento no es posible que frente a otra crisis más se le ponga el peso a la empresa ecuatoriana, que debe de pagar sueldos, que debe de pagar salarios, que debe de pagar impuestos y que, no me cansaré de repetirlo, no está en condiciones de recibir hoy otro peso más, Stephanie. El líder de Creo, Guillermo Lasso, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros.